buen tiro. ¡Pilla eso! Para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. Bien, gente bonita MP, bienvenidos a un nuevo Let's Play. Bienvenidos a... bueno, no nuevo Let's Play, sino un episodio de Halo 1. El día de hoy estamos cazando a los Covenant a la mitad de la noche para rescatar al Capitán Keyes. Ahora tenemos este élite, al Jackal de la derecha y al Grunt de la torreta. Pero quiero matar primero al élite, que va a ser el que... bueno, está muy bien, 3. Esta misión vamos a intentar guardar nuestras... cuidar al menos la munición de francotirador, porque tenemos para toda la misión muy poquita. Hay una parte dentro en que sí podemos abastecernos, pero el contador de munición agarra menos, no te da menos munición, no te da hasta 64 rondas. Bien. Excelente. Está un poco... le subí el brillo porque yo sé que esta misión está un poco oscura, pero espero que se vea bien para YouTube, porque incluso de mi lado se ve un poco oscuro también, ¿eh? Las sombras se ven bastante oscuras. Me gusta, de hecho prefiero el Halo, a jugar Halo 1 de mientras menos brillo mejor. Siento que se ve más misterioso incluso, pero sí, le subí el brillo unos 20 puntos para que lo puedan ver mejor ustedes en YouTube. A ver... bien, abatido. Uy, qué buena música. Es la de Halo Legends, ¿eh? Es la música de Halo Legends. O más bien, la música de Halo Legends es la que ponen aquí en Halo 1. Es la música que aparece cuando el episodio de Alice, que va corriendo a conocer a su clon, ¿no? Que le pone la pistola. Es esa. Que no es Alice. No es Alice, se llama Daisy. Se llama Daisy, la Spartan 2. Muy cabrón. Un ardo viejo de azules. Que de hecho en las novelas estas nuevas que sacaron para 343, para la trilogía del Master Chief. En la primera novela se llama Halo Silent Storm. Y de hecho también aparece Daisy. Aparece Daisy y... tiene ahí unas pequeñas interacciones con el equipo y el Master Chief. John 117. Pero sí, se llama Daisy, no Alice. Confundí, no sé por qué. Así podréis flanquear al enemigo.
Bien. Torreta afuera. Dos torretas a un al lado. Ok. ¡Buen tiro! Uy, también hay élites ahí, ¿eh? Ah, no, jackals. A los marines les cuesta mucho, mucho matar a los jackals, ¿eh? Para nosotros es un poco más fácil porque tenemos el rifle de asalto modiado. De hecho, les voy a poner el link en los capítulos anteriores porque no les puse el link de nuestro rifle de asalto que estamos usando. Los voy a poner para que lo puedan usar en Steam Workshop. Bien, camuflaje activo. ¿Qué hijo de puta el élite, Ahí estás, muerto. Hay un Gronte ahí, Ya creo que está muerto. Y con ese rifle de asalto también podemos aplicar tiros a la cabeza. Entonces para matar Gronts, para matar Jackals es muy útil. Y élites también, nada más que los élites caen fácil, la verdad, con el rifle de asalto en completamente automático, el modo de juego. Caen rápido. Caen muy rápido. ¿Me falta? Bien. Y me viene de perlas este rifle de asalto, este mod, porque las misiones en Halo 1 en heroica están muy padres. Honestamente, sin mods en heroica están padrísimas. Pero en legendaria hay ciertas misiones como la biblioteca o la librería, no sé cómo se diga en español, que están muy muy peladas y que en varias ocasiones no dependen tanto de ti, más dependen más bien del RNG, ¿no? De las probabilidades de que si te da el enemigo, de la granada, de que si la munición, depende de muchas cosas. Las partes del float están muy aleatorias para mis gustos. ¡Disparad! ¡Cubridme! Lo único que le faltó para estar bien balanceado. ¡Uy, no! Mató al marine. ¿Qué pedo con este puto élite, ¿Qué pedo con el élite? ¡A la mierda! ¡Buen tiro! A ver, primero las torretas. Sea, lo he perdido. Cubierto marín. Cubierto marina. ¿Está? Y bueno, que lo que decía que... Que con este mod se acortan mucho los tiempos de las misiones. Por ejemplo, si estuviéramos jugando dificultad heroica normal, yo creo que haríamos una hora. Y yo creo que vamos a hacer un poquito más de media hora con este let's play. Con este episodio en específico. Pero si estuviéramos jugando en heroico sin mods, yo creo que me tarda una hora, Buen tiro. Decidí vivo, élite. Muerto. Alerta, se aproxima la vez de transporte de pacto. Bien. Y eso es lo que le falta un poco al balance de Halo 1. Que el rifle de asalto tenga un poquito de más poder o un poco de más de precisión. Porque es imposible que el Master Chief, ¿no? Siendo un super soldado Spartan 2, no pueda controlar bien el rifle de asalto. Granada. O sea, es súper fuerte y luego aparte de ser súper fuerte tiene la armadura Mjolnir, que aumenta su fuerza física aún más. O sea, multiplica su fuerza física varias veces. Entonces, o sea, si él dispara el rifle de asalto, tendría que tener muy poca cadencia de fuego. No debería patear tanto el arma, No se debería ser un arma pues más precisa. Les hemos dado una lección. Capaz de hacer tiros en la cabeza, en el juego, con un poco de mayor poder. Pero... Porque si rifle de asalto hiciera un poquito más de daño,
En legendario estaría perfecto el juego, Estaría perfecto jugarlo en dificultad legendaria. ¿Bien? Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. Echo 419 aproximándose, despejad la zona. ¿Están nuestros amiguitos marines? Vienen 5, ¿no? Creo que son 5. Creo que sobrevivieron 2 de los que... de los que hicimos el desembarco. Están esos 2, creo. ¡Wow! ¡Es más alto de lo que creía! Gracias. Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? No. Ah, bueno, hay de estos élites invisibles. Exactamente. ¡Buen tiro! ¡No te los quedes! 2. ¡Déjame alguno! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie. Granada, con cuidado, Marín. Aquí viene bien más Covenant, de este lado. Deja matar a este güey. Atrás, élite con espada. Ya estás muerto, abatido. No, no, nada que disculpar. ¡A bailar! Ahí, bien. A bailar, marines. A ver. Puto grón, no sé cómo salvó. Ok, otro élite con espada. ¡Uy! Dejé que se me arrimara mucho. Demasiado para el confort. Una nalgadita. Bien. ¡Uy! Pero creo que mató al marín. Granada. Reflasato listo. Estoy en ello. Uf. Sigue así. Yo tampoco lo veo. Vuelvo en el agujero. Estas son muchas oleadas, ¿eh? Estamos derecha, izquierda, atrás, atrás, adelante. Ya que no lo contábamos. Ya te digo. ¿Atrás de mí? Hunters. Ahí está. Uy. Justo antes de que los mataran. Más vale que sigamos avanzando. ¿Y esa puerta? Ahorita la tumbamos. No se preocupen. Tumbamos la puerta y nos llevamos al Capitán Kiss. Estoy buscando... Ah, hay un paquete de salud. A ver si no tiene munición. Es la pura salud. Y no encuentro el cadáver de este marín que se murió, ¿eh? Del marine. Aparte que todo está bien oscuro, no ayuda. No lo encontré. La puerta está bloqueada, señor. No puedo desactivarla. No podemos pasar por aquí. En ese espacio tan estrecho seríamos un blanco fácil. Nosotros podemos mantener esta posición si usted busca una forma de entrar y abrir la puerta por el otro lado, jefe. Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. Pues vamos de vuelta. Ahora vamos a entrar por aquí. Qué bien se escuchan los casquillos, cuando caen.
un muy buen detalle cuando caen los casquillos. Jackals. Hijos de puta, ¿eh? A la mierda. Espera. Esa de ahí es la puerta bloqueada. Y el marino se está esperando al otro lado. Los controles para abrirla deben estar en esta sala. Uf. ¿Saben cuál es un problema muy grande con Halo, familia? Que como estás peleando contra enemigos que tienen armas de plasma, hay tácticas que emplea el Covenant, como por ejemplo estas de utilizar los Jackals como escudos móviles. Si agarras a 4 o 5 Jackals y ya puedes tener como una línea de escudos, una línea de protección. Y la UNSC no puede hacer eso porque tendrá que, pues como tiene, tendrá que usarlo con acero o titanio. Pues quieras o no, creo que el plasma puede derretir el titanio bastante fácil, ¿no? Me imagino. No sé, alguien que me diga. Pero fíjate, eso le quita como mucha versatilidad a, en mi opinión, a lo que puede hacer Halo en materia de armas de, o en materia de equipamiento defensivo. En cambio, o sea, tú puedes poner armas de cuerpo a cuerpo para los marines, para los Spartans. Desgraciadamente no sé por qué no las han implementado. En ninguno de los juegos nada más ves cuchillos de combate. No ves hachas, no ves tomahawks, no ves martillos pequeños, mazos, mazas, ¿no? Que puedas portar con una mano, incluso con dos. Machetes, armas prácticas que no solamente, incluso palas afiladas también estaría padre. Como pasó en nuestra historia real, ¿no? Que utilizaban dagas, palas, hachas pequeñas. Y no sé, siento que le falta eso a Halo. Y eso sí, sería muy padre ver como marines con escudo. Pero estaría cabrón explicar cómo un escudo de acero tapa los proyectiles de plasma. Porque un escudo de plasma sí tiene sentido de que tape los proyectiles de, o las balas, ¿no? Que disparan las armas humanas. Incluso los de francotirador, la que son muy potentes, ¿no? Calibre 50. Eso sí, a Halo también le falta un arma Spartan, pero un arma de infantería Spartan. Sin contar el Spartan, el láser Spartan. Porque el láser Spartan es muy poderoso, pero es como un arma pesada, ¿no? Porque no tiene un disparo muy pesado, pero tarda en recargar, tarda tiempo en disparar, incluso. Pero no sé por qué, o sea, o las armas de la UNSC son ya muy efectivas contra el Covenant. Todo despejado, señor. Pues, a ver, todo el mundo tranquilo. Que así tendría que ser Lore. Pero la otra sería que desarrollaran armas de infantería para Spartans. Cuidado. Como armas de más alto calibre, no sé tal. O puede que no le hayan visto la necesidad, porque pues igual ya las armas que existen ya eran muy buenas. Ya mataban a los Covenant con bastante facilidad. Solamente necesitaban un mono más cabrón, ¿no? La materia prima humana más cabrona, más superhumana. Pero sí. El único malo de que los proyectiles de plasma está más cabrón taparlos con acero que los proyectiles de, que las balas taparlas con escudos de plasma. A ver, ¿a dónde vamos? Más Jackals. La primera vez que jugué esta misión me perdía mucho. En esta y en lo que es la, creo que la misión 5, la que tiene nieve. Creo que se llama asalto en la cámara de control, algo así. De hecho, en PC no he terminado este Halo, ¿eh? Lo terminé en Xbox, obviamente. Este y el Halo Anniversary. Pero en la PC nunca lo terminé la campaña. He jugado varias misiones antes, pero no terminé la campaña. Todavía. La vamos a terminar juntos.
Porque hay un élite que me lo voy a echar. A ver, suma tu cabecita. Bien, su sombrero. Ahí está. Y hay otro. Ya lo sé. Uy. Lado izquierdo. Me han dado. No sabía que estas cosas podían pasar. Bien. Uy, hay mucha cobertura aquí en medio, ¿eh? Bien. No pueden ser solo esos. Bien. Munición de francotirador, me falta una. Bien, una ronda. Creo que ya no hay nadie ya, ¿eh? Ya los matamos a todos. A ver si puedo sobrevivir toda la misión con estos marines, ¿eh? Creo que me quedan dos. También en esta misión puedes llamar a más marines. ¡Ay! Mataron uno. Olvídate de eso. Puedes subirte a uno de esos paneles de control y pedir refuerzos. Y te llegan. Pero creo que solo si... Creo que no jala con este mod, ¿eh? Con este mod que tenemos instalado, yo creo que como que se buguea o algo. Como que no funciona tan bien. Nos quedan dos. Dos amiguitos. Dos amiguitos chats. Mamadísimos los marines de Halo. Mamadísimos. Voy a acceder a la red de combate de espacio para localizar un código de desactivación que abra una puerta. Date prisa, compadre. No podemos mantenerlos a raya todo el día. Estoy en ello. Ya me gustaría ver a ti descifrar una clave codificada con una modulación de 128 bits. La cortanita anda media... media huevuda, ¿eh? Muy inteligente Cortana, ¿eh? Ay, verga, está al lado del Hunter, ¿eh? Bien. Te preguntarán que por qué mueren tan pronto los Hunters. Es porque este rifle asalto dispara balas de Magnum. Ahorita voy, nada más quiero más rondas de rifle de francotirador. Así es, 7 rondas más. Me caen de perlas. Estamos haciendo buen tiempo, ¿eh? Llevamos como 20 minutos. Vamos en buen tiempo. Mucho mejor tiempo de lo que suelo hacer en esta misión. En heroica sin mods, puta madre, una hora. Y una hora catártica de estar cubriéndote, disparando tal. Y de ir matando primero los grunts y los jackals, porque los élites regeneran. Pues si le disparas el escudo del élite y no se lo quitas, pues estás perdiendo el tiempo, porque pues el escudo se le va a regenerar. En cambio, si le disparas a un grunt, como no tienen escudos, y lo mismo con un jackal, ese disparo, ese daño se queda en su salud, ¿no? Su salud se ve mermada y es más fácil acabarlos luego. En cambio, los pinches élites regeneran escudos y es como si no los hubiera disparado. Probablemente también en el canal de MP Gaming quiero subir otra. Quiero subir un chingo mod. Pero yo creo que voy a subir. Si bien no subo otra campaña cooperativa con Sergio, a ver si subimos una de Halo 1 también. A ver si lo hacemos clásico o aniversario. Pero también quiero subir una campaña de Halo Reach con un mod que se llama... No recuerdo el nombre del mod, pero se llama como así como Halo Reach Mod Rebalance, ¿no? Y rebalancear la campaña.
Vamos a las armas las demás potentes. A la IA de los Spartans la mejora un chingo. Puta madral. Queda súper bien la IA de los Spartans. O sea, del equipo noble. Todo. Ya no volverán a meterse. Lo hace mucho mejor la IA en general. La de los soldados de la UNSC también está más cabrona la IA, como debería de ser. Putito estos dos que sobrevivieron. Porque creo que se nos van a morir en breve. Ay, cabrón, volteaste. Aplicó la de Trump, ¿eh? Esa élite aplicó la de Trump, la de voltearse al último segundo. Tiene que estar por aquí. Bien. Abatidos. Este se ha movido. Al fondo del corredor, más enemigos. Y es granada, puto. El grunt. Elite de este lado, ¿se escucha? ¡Buen tiro! ¡Abajo todo! ¡Cuidado! ¡Ah, no, lo mataron! ¡No! ¡La madre! Me mataron a este vato. Apagamos la linterna. Bien, punto de control, punto de control. Ah, aquí es la zona de mando. El amiguito. El maestro de la nave. El shipmaster. O también élite general, ¿no? Se llama. El general élite. Muertos. También. Chingan a su madre, Grunts. Esto parece el centro de mando de la nave. La señal del transpondedor del capitán es fuerte. Debemos de estar cerca. Bien. Esta es la parte donde controlan la nave. Vamos a tomar foto para el trofeo. Para tenerlos de trofeo estos vatos. Ya estamos cerca de Kiss, ¿eh? Muy, muy, muy cerca. Dispara la cabeza. Sin gastar muchas balas, porque igual las necesitamos. Sin gastar muchas balas, por favor. Bien, la cabecita. Golpecito. Putazo en el cuello cuando esté abajo, cuando esté agachado. Putazo en el cuello. Claro que sí. Es una pasada Halo 1, ¿eh? Es un juegazo. Juegazo. En la cabeza. ¿Ya? Es un élite con espada. Es un élite con espada. Al final, ese tiro fue tiro a la cabeza. Por eso lo mató en chinga. Falta uno, ¿no? ¿O era el último? Creo que ya son todos. No se ve. Aquí va a estar. Aquí está Skis. Aquí está el... Aquí está Kiss. Ha llegado... Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias.
Marines, preparen y carguen sus armas, preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. ¡Marines, adelante! Sí, señor. Muy bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. Bien, vamos en cabeza. ¡Allí hay otro! ¡Diablo! ¡No! ¡Uy! Le di en la cabeza al marine. Le dicen que le en la cabeza al marine. Pinche cagadero que se hizo. Justo le tocó al marine un disparo a la cabeza, en la nuca. Muerto. Como en el entreno, gente. Uf. ¡Diablos! ¡Cuidado! Qué bueno el rifle de asalto. Es lo que le faltaba. Un poco de potencia. Vamos, Kiss. No hay tiempo que perder. Uy, está muy largo este corredor, ¿eh? Qué buenos juegos hacía Bungie. Se nota que les valía verga. O sea, que nomás les gustaba hacer videojuegos. Bueno, que tienen cierta pasión para hacerlos. ¡Buen tiro! Tiene una vibra muy diferente este Halo a comparación de otros videojuegos. ¡No te los quedes todos! Cortana, Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido, martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Genial. Ahora estamos aquí atrapados. Estamos perdidos. Basta ya de lloriqueo, soldado. Es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introducirnos en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. Bien, ahora salir de aquí. Muchos grounds, ¿eh? Y lo bueno, lo chido de legendaria es que te salen más enemigos todavía. No son tan duros. Pero el problema es ese, ¿no? Que tus armas tienen muy poquito poder, a excepción del rifle francotirador y el lanzacohetes. Pero incluso la Magnum en legendaria se siente muy débil. ¡Buen tiro! Granada, para que salgas. ¡Dios santo! ¿Qué
que estar por aquí. Aquí está. Presionamos el control y ya está. De este lado no hay nadie. Zona segura. Ya está. La nave de transporte está lista. Todo el mundo arriba. Vamos, a bordo. Un momento que me conecte a los controles de la nave. No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! Muy bien, señor. Ahora nos las van a matar. Bien, gente, nos vemos en el próximo episodio.